a ese segundo movimiento del concierto de Aranjuez, tocado con ese dedo pulgar de Paco, con ese trocito de uña, sonando con ese, con esa sensualidad un poquito metálica, un poquito agresiva, y con esa capacidad expresiva que tiene Paco para coger una melodía y dejarla caer y ponerle respiración donde la necesite, dejar un poco más de silencio, una brizna de silencio más entre una nota y otra. Mira, ese segundo movimiento tocado por Paco es realmente un prodigio. Yo siempre sentí que en el concierto de Aranjuez, desde la perspectiva de un guitarrista flamenco, se podría decir algo más. Por ejemplo, el guitarrista clásico es un músico que respeta demasiado el sonido, vive para el buen sonido. Entonces, a veces, un pasaje rítmico, te lo parten por la mitad, pierden el ritmo, porque técnicamente hay que pasar de aquí a aquí, muy rápido, y para no fallar la nota, para que la nota no esté sucia, ellos paran el ritmo, ponen cara como de sentimiento, para excusar esa parada, se paran y se van aquí abajo para no fallar la nota. Eso me parece una aberración musical. Yo prefiero que esa nota me la den sucia, no limpia, pero que me la den con el sentido rítmico que está escrito. Porque la música española es una música, entre otras cosas, fundamentalmente rítmica. Y de pronto veía un montón de frases ahí en mil versiones que oí que no estaban a ritmo, que incluso iban descolocados con la orquesta. Y de pronto yo encontré ahí mi hueco. A mí me apetece tocar el concierto rítmicamente como está escrito, además. Lo hice, lo grabé en directo, no en un estudio. Eso está grabado en directo. Y bueno, es un gran riesgo meterse a hacer ese concierto, que es dificilísimo técnicamente, en directo, con el maestro Rodrigo enfrente en el público y con 2.000 guitarristas ahí sentados mirándote. Yo me tuve que aprender ese concierto sin saber leer música. Me vine aquí. Me traje un libro de solfeo donde venían todos los significados de cada nota, o sea, de una partitura. Me pasé un mes tocando 12 horas diarias. Entonces a mí me daba terror equivocarme en algo tan bien organizado, tan engranado, en el que si yo me equivoco, pues se va todo al carajo. Estaba muy tenso, pero sí lo hice porque desde la perspectiva del flamenco pues había otra manera de expresar ese concierto, porque en definitiva es música española y la música española lleva implícito el ritmo. Paco agrega algo que no había existido hasta entonces, que es una especie de obediencia absoluta al ritmo, al tempo, al compás. E incluso el primero y el tercer movimiento los acelera un poquito porque entiende que son más expresivos, así son más flamencos. Es la versión más flamenca de todas las versiones que existen del concierto de Aranjuez.